Mira qué goma, especie de juguete, un Chevrolet grande, un auto grande. ¿Cómo haces? Sí, la verdad es que la veo bastante flaca. Goma de juguete, La veo bastante flaca, sí. Es chiquitita, entonces yo le quise armar una goma grande, ¿viste? Pero no. Me rompí, le transpiré como una yegua y no. Claro, ¿qué pasa? Que la goma grande es así, Y la llantita es así. ¿Cómo la pones? No la puedes poner. Entonces yo le dije al tipo, déjamela, yo te la puedo armar. No se puede armar. Así que, de ya, que tiene que pinchar una cubierta, tiene que romper una... La otra vez una mujer se compró un Bora, el Bora también, sí. Con rodado 17. Sí. 17. Sí. Rompe una cubierta en Buenos Aires y se tuvo que dar un día más, porque con la gomita chiquita y no había cubierta. Ese es el problema, no había cubierta. Esa medida no había. Pues una medida rara. Pero va a comprar otro Bora, le saca una rueda y ya. Si compra un Bora de eso, tiene guita. No, pero, ¿qué? ¿Cómo le complican al dueño del auto? Hijo de puta, sí. ¿Eh? Imagino. Aparte, un día más le salió carísimo al final la joda. Bueno, pero sí. Yo voy a esto de que. Sí. ¿Cómo le complican la vida? ¿Cómo va a tener un auxilio chiquitito? Vos sabés que yo, en el manual de este auto, sí. Porque este de los Honda, de este modelo es el full. Sí. En el manual dice que el auxilio es de llantas de aleación, sí. Y la misma medida, dice en el manual. ¿Y qué te vino? ¿El llanta chapa? Claro. Yo me di cuenta, ¿sabe cuándo? A los 3 años. Sí, yo veía un tipo me dijo, no, yo si hubiera sabido, no lo compro, el auto, bueno, y compraste un coraje. Sí. Y vino de aquí de fábrica, lo tenés que aceptar o no. Si viene así de fábrica, yo lo compro cuando voy al... Bueno, pues, yo me llevo el auto, pero tiene que tener 5 ruedas igual, si no, no lo compro. No se pierde. Y bueno, sí, pero siempre hay gente que va y lo compra. Seguro, la mayoría. La mayoría. Vamos, Chichilo, quiero ir a la cantera, si no se...